Ahí estamos completamente en vivo amigos, muy buenas tardes. Hace 10 minutos se acaba de sacudir Oaxaca y Chiapas ahí en la zona. Eh, un sensor solamente activado, vamos a ver ahorita preliminar en el Servicio Sismológico Nacional. Esto que están viendo es SASMEX eh, Mapa hace 10 minutos, voy conectándome aquí. Recuerden que está temblando al mismo tiempo la falla de San Andrés y México. Aquí tenemos toda la evidencia. Vamos a dejar tantito de un lado ahí a Sasmex, que hace 10 minutitos nos envía este preliminar del sismo. Vamos a ver, miren, por ejemplo, Sasmex, eh, aquí a través de su cuenta de Twitter, dice que solamente es un sensor. Vamos a ver de este lado preliminares, a ver si hay algún preliminar en la zona de um, Servicio Sismológico Nacional. No hay absolutamente nada. Vamos a ver. En el registro de la UGS tampoco por el momento vamos a ver sismogramas en el volcán Popocatépetl. Estaba, aquí está, miren, aquí está la huella ahorita de hace 10 minutos que acaba de temblar en la zona de Oaxaca y Chiapas, al parecer. Hay que estar atentos. Todavía no tenemos nada oficial del Servicio Sismológico Nacional. Aquí está el 6.1, 5.1, perdón, que azotaba las Guacamayas, Michoacán esta madrugada. Aunque curiosamente la USGS ahí tiene dos sismos en esta zona. Hay que estar atentos. Acá ahorita estamos esperando a la información. Desde Chiapas se está registrando esto y la frontera con uh, Oaxaca. Un sensor, un sensor, me llama la atención que un sensor haya disparado. Sasmex Telegram. Hay que esperar a la información oficial. Vamos a ver aquí el sismograma de lo que es la zona del Colima. Aquí está, miren, ya también está llegando al Colima. Esto acuérdense que fue hoy en la mañana, 6 de la mañana, 5.1, según la información oficial. Y ahorita esto acaba de llegar en la zona de Oaxaca, un sensor. Estamos esperando información oficial. A 4.2, miren, ya está. Uh -huh, por ahí medio leí 5.1, mentira. Aquí está información oficial. Y están dejando en 4.2 superficial, fíjense. Sismo superficial de 4.2 en la zona de Ixtepec, Oaxaca. Por supuesto, esa acudida para los amigos que están cercanos en la zona, sí lo debieran haber sentido un jaloncito fuerte. Está siendo un 4.2 a las 15.21. Superficial, 3 kilómetros de profundidad. Vean, aquí ya está la información oficial que nos emite el Servicio Sismológico Nacional. Estamos completamente en vivo, tal y como lo advertimos en estas fechas, 10 días antes, 10 días después, está habiendo sismos entre 5.5 y mayores y estamos aquí atentos. Vamos a ver la UEGAs. Vean, por ejemplo, también ya se sacudió la zona de Oregon con un enjambre sísmico, tal y como lo avisamos que iba a pegar desde la falla de San Andrés, Alaska. Hasta Chile, mis amigos. Se está cumpliendo nuestro pronóstico en tiempo y forma. Esta zona de la Cascadia, vean, vamos a ser puntuales. Y curiosamente, esta zona se sacude al mismo tiempo que se sacudió Michoacán. Vean, por ejemplo, aquí en la zona de uh, Oregon: 5, 4, 5, 3, 5, 2, 4, 4, 4. 4-1-3-9 en las costas de Oregón, todo este 29 de eh, abril del 2021. 5-4 a las, a las 5.30 de la madrugada, a las 5.58 y 5.35. Curiosamente, en este lapso de las 5.58 es cuando se sacude Michoacán a las 6.2 de la madrugada, también con un 5.1. Vean. Cómo se está sincronizando la actividad de la falla de San Andrés con México por si alguien dice si, si tiembla en la falla de San Andrés tiembla en México 5.58 de la madrugada temblaba Oregón con un 5.3 dejen cambio el colorcito porque después no se ve Oregón se sacudía a las 5.58 con un 5.3 y Michoacán se sacudía en teoría con un 5.1 los dos con diferencia, amigos, de solamente por ahí de 4 minutos. Aunque Oregón tuvo ahí otras uh, sacudidas ¿ajá? de esta mañana. Vean, eh, el USGA se ha cambiado porque tenía un 4 y un, eh, un 5 para México, 5-1. Y ya lo cambió inclusive el epicentro. Ahora dice que a las 6-2 tembló en las cañas México. 4.576 kilómetros de profundidad y ahora tiene como epicentro 5.0 en el Infiernillo Morelos, Infiernillo, México, con un 5.0 a las 6,239 segundos y este de 4.5 a las 6,226 segundos. Entonces vean cómo eh, nuestra alerta sísmica, afortunadamente, fue en tiempo y forma, aunque sabemos que esto hasta el momento. Afortunadamente no ha pasado a mayores. Estamos aquí. Déjenme rápidamente hago una portadita para esta transmisión. Porque, eh, como ya vi que había pegado el 5.1, dije, vamos a descansar un ratito. Va a estar tranquila la actividad. Y, oh sorpresa, eh. oh sorpresa que está aquí pegando un 4.2. Ya lo vimos aquí con información. Oficial del Servicio Sismológico Nacional. Lo que está pasando es que está pegando muy, muy superficial. Déjenme. Aquí ajusto. Ok, perfectos. La Superluna nos sigue afectando, como les digo. ¿eh? El terremoto M7 sigue en camino. Los M6 no dejan de temblar. Están a la orden del día. Vamos a ver. Denme un segundito acá. Mientras activo aquí una portada porque. Es necesario cambiar aquí unas cuestiones. Terremotos M6. No paran, ¿eh? No paran. México y la falla San Andrés se sacuden. Demos un segundito para hacer esta portada. Ah, demos un segundito. Y todo esto, por supuesto. Estamos, como les digo, 10 días después del perigeo. Bien, aquí estamos. Nada más dejemos un segundito, México. Y la falla de San Andrés. Los M6 no para. Siguen, continúan. Déjenme un segundito. Ahí estamos completamente bienvenidos a todos. M7 en camino. Déjenme por acá, por acá. Vamos a hacer esta puerta. Perfecto. Un segundito, en lo que hago aquí cambios de contrastes de colores. Están siendo coordinados los sismos entre la falla de Andrés y México. Eso hay que estar muy, muy atentos. Déjenme un segundito. un segundito aquí. Perfecto, ahí está. Déjenme un segundito ya nada más. Ahí está. México y la falla de San Andrés se sacuden los M6, siguen su curso. Vamos a ver. Todos nosotros estamos pronosticando. De acuerdo al perigeo de la luna. ¿eh? Nos estamos basando con el perigeo de la luna. Deme un segundo ahí. Bienvenidos a todos los amigos. Afortunadamente aquí en esta zona no ha pasado a mayores. Recuerden que este mes de abril solamente hemos tenido desafortunadamente dos terremotos M6 superficiales que han dañado. Uno Indonesia el pasado 10 de abril y el pasado de la India son los únicos dos terremotos que han causado desafortunadamente colapso y creo pérdida de vidas vamos a ver, déjenme un segundito ahí estamos perfecto bien ya nada más dejen voy acá de este lado de mi portada y cambiarla para que tengamos aquí Completamente en vivo. Estamos grabando esta emisión para Cairo Ciudad de México. Terminando. Esto aquí lo vamos a repetir. Déjenme que actualice mi portada. Y ya nos vamos ahora sí directamente a la información. Ahora déjenme también abro Facebook para compartir esta publicación. Facebook. Vamos a ver una vez más acá ok ahí está perfecto teoría ya cambié nuestra portada vamos a compartir en facebook ok ok ahora sí Perfecto, ahí ya. Realmente este sismo que está ocurriendo en Oaxaca prácticamente me está despertando, eh. Estaba, ahora sí que descansando bien rico y ahora sí, perfecto. Ahora nos vamos a la parte de aquí de la transmisión, vamos a actualizar el mapa de riesgos porque entré como Pedro por su casa. Vamos a ver el Guatemala, vamos a comportándose. A esta hora, pues, actividad leve en el Guatemala. Bien. Vámonos ahora al Colima, vamos a ver, o al Conred, vamos a ver cómo está la zona del Pacaya. Demos un segundito. Nada del Pacaya. vamos a visualizar el volcán de Colima en vivo, a ver si tenemos más, más suerte de visualizarlo. No quiero este. Ah, miren, mensaje subliminal para despertar con un café ¿no? esperar a los comerciales y estamos al aire con el volcán de colima perfecto mucho mucho aire allá en la zona de, del Colima bien ya lo tenemos aquí ahora vamos con el Popocatépetl eh, perfecto ahí estamos mucha lujosidad en el Popocatépetl Déjenme silencio aquí el micrófono del Popocatépetl Bien, ahí tenemos. Y ahora vamos a lanzar el reloj. 15.43 horas, ya 20 minutos de esta sacudida superficial allá en Oaxaca. 29 de abril del 2021. Ya estamos finalizando abril, como les digo. El 7 no llega, ¿eh? El 7 no llega y de verdad que, como les digo, no nos preocupa ni ocupa porque en números ya se dieron. Solamente que fueron ajustados. Perfecto. Ahí estamos entonces. Eh, lo principal de esto, de este momento, es este 5.1 en las guacamayas. Realmente fue no tan superficial porque el Servicio Sismológico Nacional lo mantiene a 35 kilómetros de profundidad. Y eh, la UEJ lo mantenía hace rato a 10 kilómetros, pero ya eh, rectificó. Ahora los de México, la y los tiene a 76 kilómetros y a 45 kilómetros de profundidad. Cuando hicimos nuestro video en la mañana aparecían a 10 kilómetros. Pero bueno, también por supuesto una fuerte sacudida allá en las guacamayas. Uh, curiosamente, muchos hablan como la UVJ de doble sismo. Pero miren, los sismogramas nos dan una referencia muy clara. O sea, aquí es imposible. Distinguir dos tiempos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque realmente la UAGA lo está tomando con diferencia de algunos kilómetros el epicentro. Miren, vamos a ver a la USGs. Aquí. Exactamente. Si se fijan, la UAGA lo está tomando con poquitos kilómetros de diferencia. 6226 y 6239. O sea, para la UAGA primero fue este y luego este. Pero el registro, amigos, en los sismogramas no aparece uno antes y otro después, porque se empalman. Si fuera así, se empalmarían exactamente, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos porque cuando están así empalmados pues es complicado. Digo, si son dos, si son dos como dice la Uege, por supuesto que vamos a sentir el más violento. Este fue de cuatro o cinco en teoría y este de acá de 5.0. O sea, por supuesto, que si tú estás en la zona del epicentro, a lo mejor primero sientes una leve sacudida y ya después la mayor, ¿no? O sea, no importa que sean dos, siempre vas a sentir el que sea de mayor magnitud. Ahora acuérdense lo que dicen los expertos. Los sismos son tanto oscilatorios como trepidatorios. De repente mucha gente sigue con esa teoría de la necedad, de decir, es que es un, es un movimiento oscilatorio. Los sismos de cualquier magnitud tienen estas dos uh, ondas sísmicas, oscilatorias y trepidatorias, que lo sientas de una manera u otra es totalmente diferente y son muchos factores. Entonces, miren, como les decía hace ratito, en los videos que hemos lanzado en las antípodas, sobre todo en las antípodas de acá de Indonesia, vamos a ver rápidamente, como les digo, nuestros números nos están dando la razón. Le digo que cuando tembló aquí en Yemen, en la prefectura, en, en esta zona, que aparece como un eh, 5.6 en la fractura de Owen, desde el 24 advertimos. ¿No? Y ahora que pegaba en la India, 6.0 y varias réplicas de 5. Y ahora este 4.6. Y alertamos principalmente a las zonas centrales de América, Chile, pero decíamos cobertura desde Alaska hasta la Antártida. Y vean ya cómo se sacudió, como les digo, 5.7 Argentina, Perú ya tuvo una seguidilla de 4.8, algo así. Ajá. Vean, esto fue del 25. Si nosotros nos fijamos en las antípodas, las antípodas pegaron desde el 24, esta pegó hasta el 28, la de la India pegó hasta el 27, pero esta de Owen, esta de Owen es la que nos afectó desde el 24, y vean Perú, 5.5 el 25, el 4.8 el 28, 4.8 el 26. 4.7 y que Chile el 28 después de la factura, fractura de Owen. Argentina el 23, este no entra. Incluso Brasil, miren, Brasil el 27. O sea, esto también puede ser producto de la antípoda de acá de Owen, del 24. Y Brasil se sacude el día 27. Uh -huh. ¿La India cuándo se sacudió? El 27 a las 21:21. 21, y Brasil a las 22.26, vean, todo está afectando. Ahora, en Oregón, ya vieron, apenas hoy se empieza a sacudir con un enjambre sísmico de 5. Y ahora tenemos a México también. En teoría la USGS marca casi dos sismos M5. Entonces, advertimos con tiempo que el anillo del fuego se iba a sacudir. Y como siempre, nosotros somos. Bien quisquillosos, nos vamos a Cairo Ciudad de México. Porque aquí hice el en vivo a través del celular, el video, miren. Bueno, aquí vámonos a Cairo Ciudad de México. Para ver qué video. Aquí está. Cuando se sacudió esta zona de la India. ...que fue el día que? 28 de abril, en la mañana. En la mañana, mediodía más o menos. Y decíamos, alertas terremotos M55 a 75 en el Anillo Fuego de América. Y hoy tenemos actividad de 5. Perfecto. Desde, ahora sí, desde la Faiz San Andrés hasta acá de este lado. Deja, veo este de la Antártida. Fue el 26. Vean, 26 de abril de 5 en la Antártida. Y es posterior al 5.6 de... Oh, bueno. Ahora, es una sola antípoda que está afectando a mucho, pero recuerden, en sí no es la antípoda, sino es la señal que nosotros tomamos. Entonces, déjenme ver el SAT C4, vamos a 1549, está bien. Entonces les digo, cuando yo me di cuenta que había temblado en esta zona, esta antípoda, porque ya había temblado en la India, ya había lanzado yo en Facebook la fotografía de que... Esa zona de la India iba a afectar a la parte de Suramérica. Ok. Aquí está lo que lanzamos cuando pegó ahí exactamente al sur de esto. Ahora vamos a ver acá de este. Y dejan un solo M6. Bueno, no, este es diferente. Los videos que tenemos aquí. Aquí miren. Terremoto. Fíjense, aquí, aquí se me pasó porque no puse este, no puse título al, al video. Se me pasó. Pero vean, esto fue del terremoto perfectamente de la India, miren. Y aquí hablamos de la antípoda de la India, miren, aquí está. Aquí hablamos exactamente de la antípoda de la India. ¿Dónde iba a afectar? Y dijimos, desde Guatemala hasta la Antártida, Antártida iba a afectar la India. Pero ya nos había afectado la fractura de Owen desde Centroamérica hasta la falle San Andrés y Alaska. O sea, tres señales para el anillo fuego de América. Esto lo publicábamos el 27 de abril. Miren, aquí no sé por qué rayo se me pasó ponerle a este video título. Pero la portada era clara. Era el terremoto de 6.0 en la India el 27 a las 21 a 21 horas. Y hablábamos de la antípoda que iba a afectar esta zona. Y analizamos México. ¿Y qué creen? Tiembla en Monterrey 4.2. También. Cinco. Aquí está. Está pegando un 6, puede pegar un grado menos, un grado más. Entonces, atentos, no se confíen. Estos resultados que vamos, en el, lamentable, más o menos, ¿no? Es una, aquí es un poquito del extracto un, de ese audio. Una zona, allá yo creo en las 8 de la mañana, pero bueno, aquí está la escala de Mercari que nos dice que lamentablemente este terremoto va a traer muchas consecuencias lamentables, lamentables. Y les digo, no es cuestión de los que los invoquemos, sino que los terremotos vienen después de silencios sísmicos. Ya lo comprobamos hace unos días como los magnitudes 5 en este mes de abril están por los suelos y cuando vienen estos terremotos destructivos son los que afectan más a la población, las construcciones. Entonces amigos, alerta desde la costa de Guatemala hasta la Antártida, sobre todo donde hay poblaciones. Estos efectos pueden tener, acuérdense, de 5.5 a 7.5. Está pegando un 6, puede pegar un grado menos, un grado más. Entonces, atentos, no se confíen. Estos resultados que vamos siguiendo están siendo, si no precisos, con un 85% de efectividad. Y lo decíamos hace unos días. Bien, ahí está, como estamos alertando con tiempo. Y vean hoy, se sacude en la mañana Michoacán, con esta sacudida 5.1. Que por ahí alguien comentó que algunas agencias lo estaban manejando de 5.7. Sinceramente, no se oye tan descabellado, ¿eh? Pero afortunadamente no pasa a mayores. Fíjense que todo esto se da previo, como les digo, al simulacro que vamos a tener el día 19 de mayo del 2021. Y ya está la actividad. Si no, fuerte, estamos en actividad sísmica moderada sobre todo en la falla de san andrés ahora sí que hasta la patagonia mis amigos y aquí tenemos toda la evidencia contundente de lo que está ocurriendo en tiempo y forma miren afortunadamente en méxico si bien no se ha dado el 6 en 10 meses se sigue dosificando este terremoto m5 en todo el mes Acuérdense que ayer o hoy en la madrugada también tocábamos en esta transmisión que fue larguísima, que ni modo la tuve que repetir así en Cairo, Ciudad de México. Este hablábamos que el Sasmex ya tenía como cinco días, cinco días tenía Sasmex que no se reportaba. Aquí está, miren, hace cuatro horas terminó este estreno del video. Y aquí hablábamos de SASMEX, déjenme veo. Aquí hablamos para México, había temblado 4.2 en Monterrey. Déjenme les digo. Estábamos hablando del simulacro. Curiosamente hacen el simulacro con una hipótesis de 8.1 sacudiéndose Guerrero, por supuesto la brecha. Aquí estábamos, miren, hablando de México cómo estaba temblando en las últimas 72 horas en México. Y decíamos, no nos confiemos, los M4 ahorita están estabilizados, pero son engañosos. 6 el 26, 9 el 27 y 4 el 28. Y decíamos que SASMEX no había detectado nada en esa parte hasta el momento. Seguíamos hablando, miren. Del epicentro que yo esperaba en el centro de la Antipoa de México, y curiosamente está pegando al norte y al sur, trazando una línea recta. Aquí está, aquí realmente fue una transmisión muy amplia y sin sí, ni modo. Aquí, miren, hablábamos, déjenme ver, porque aquí colocamos México, miren, hablábamos de el nevado de Toluca, que estaban repitiendo la información. Aquí miren. Vamos a ver. Aquí miren. Hablábamos de la brecha de Guerrero, exactamente. Uh -huh. Decíamos que si se daba un terremoto grande aquí en la brecha de Guerrero, podría, en dado caso, ocasionar que el eh, nevado de Toluca se pudiera activar más rápido hablamos de la brecha ahí está y mencionamos en ese momento que Sasmex precisamente ya tenía varios días sin mandarnos un alertamiento miren curiosamente también lo que sucedía en el Istacihuat miren dejen veo Sasmex ahorita que me despertó teníamos eh, desde el 25 de abril hasta que se despertó el 20, 29, 26, 27, 28. Estuvo en silencio Sasmex Telegram. Y hasta hoy en la mañana a las 6.02 que manda el alertamiento para Michoacán. Y ahorita a las 15.21, que manda el alertamiento para Oaxaca, Chiapas. Afganistán acaba de pegar un 5.0. ¿Ok? Apenas voy despertando, eh. discúlpeme porque aquí andamos en toda esta información. Bien, aquí está. Como las antípodas ahorita están pegando inmediatamente, pero no se confíen, estos efectos los vamos a tener pegaditos. Un mes. Escuchen los sensores ahí en el fondo. Siguen con todos los sensores. Eh? Bien. Aquí estamos completamente en vivo, 1557, ahora sí. Miren, afortunadamente no está siendo de mayores proporciones, pero prevenidos, porque estos, por supuesto, pueden ser precursores. Precursores, señores. ¿eh? Y lo que me llama la atención es que se sincronizan los M5 en Oregón desde la Cascadia hasta Michoacán. Aquí miren. O sea, esto es lo que debemos de preocuparnos y ocuparnos, que acá en la zona de Oregón, en la Cascadia, se sincronice la actividad en Michoacán con diferencia de cuatro minutos. Imagínense, aquí ya nos podemos dar una, una idea. De imagínense si temblara un 9 aquí en la zona de eh, la falla de San Andrés repercutiría inmediatamente en la brecha de Guerrero y en la costa del Pacífico de México. O sea, se puede dar una actividad sincronizada, ¿eh? O sea, se pueden dar incluso el Big One y la brecha de Guerrero al mismo tiempo, ¿eh? Se oye se oye descabellado, pero lo que nos deja hoy Oregón y Michoacán es que esto Tuvo una sincronía ¿eh? en la falla de San Andrés y toda la costa de México, que es el anillo del fuego. Se oye bien descabellado, pero hoy creo que nos deja bien claro la actividad mundial. ¿eh? O sea, si truena allá arriba, truena allá abajo. Es terrible eso, eh. Digo, afortunadamente ahorita, como les digo. Fueron unos incos, pero imagínense si fueran los monstruosos 9-7, hay que estar atentos. Ahora, esto es la primera vez que yo lo observo de esta manera. Que se están sincronizando los incos en la falla de San Andrés y prácticamente en la brecha de Guerrero. Ajá, Porque esto fue donde comienza la falla. De ahí de la brecha de Guerrero y la Cascadia, donde empieza la zona de Oregón. Y acuérdense que la única zona que les digo que no ha temblado, hay que estar atentos. Curiosamente, como yo les digo, esta actividad que pasa en Oregón, yo la estoy esperando en San Francisco. Aunque en San Francisco ya empezó a temblar de magnitudes cuatro superficiales, hay que estar atentos. Esta energía puede emigrar aquí a la zona de San Francisco para actividades mayores a 5M5. Vamos a, a ver cómo se visualizan en las próximas horas y los próximos días. Ajá, afortunadamente se está dosificando esta actividad en M5 también aquí en la zona de Oregon, en la Cascadia. Pero pues lo que me pone en alerta es que se haya sincronizado. La Cascadia, Falla de San Andrés, con la brecha de Guerrero. ¿eh? Cuatro minutos de diferencia, mis amigos. Cuatro minutos de diferencia. Y aquí tenemos las agencias oficiales que nos dicen que en Michoacán, 2 de la madrugada, y acá en la Cascadia, 5.58 de la madrugada, tiempo de la Ciudad de México. Aquí están. Infiernillo 6239 y el próximo aquí, 558 en Oregón. Aunque en Oregón a las 535 y a las 530 ya había temblado previamente 2 de 5. 558, luego 6226 en Las Cañas México, 45, y luego 6239 en Infiernillo. O sea, hasta el nombre le puso así. El epicentro, eh, la USGS infiernillo, nada más para que vean. Entonces, pues debemos estar pendientes, mis amigos. No nos queda de otra. Vamos a mantenernos en esta transmisión. Ah, como yo les digo, miren, con esta sincronización de terremotos M5 para México en la brecha de Guerrero y la falla de San Andrés. Les digo que a mí ya no me interesa desde dónde venga en la costa el M7 o el M9. De que va a reventar en esta zona, va a reventar. No importa si es Chiapas, si es Oaxaca, si es Guerrero, si es Michoacán, si es Colima, si es Jalisco, si es eh, Baja California, si es Los Ángeles, si es San Francisco, si es Oregón. O sea, puede darse en cualquier punto de esta zona gran falla geológica que nos une a través del anillo del fuego, o sea prácticamente se cumple lo que dijimos horas antes y todavía falta que se mueva Alaska ¿eh? o sea ya se movió falle San Andrés, México, en eh, Perú, eh, ya se movió Brasil, ya se movió Argentina, Chile, falta que se mueva Centroamérica, eh, Ecuador, Colombia y nada más. Alaska también. Entonces, atentos. Magnitudes 5.5 hacia arriba. Aunque algunos este los están ajustando con casi un grado de eh, magnitud. O sea, no nos debemos de confiar. Afortunadamente, como les digo, no pasa mayores. Por eso, estoy lanzando mi reto, amigos, que si en México y no lo quiero. Quitar del renglón. Si en México no tiembla mínimo un 6.5 antes del 5 de junio, nos vamos de vacaciones. ¿eh? Aunque nuestros números y seguimiento están siendo muy efectivos, pero está por encima la prevención. Así es que manténganse bien informados. Como les digo, la actividad volcánica en lo mínimo me preocupa porque tiene su actividad regular. Vean mucha nubosidad en la zona del de volcán popocatépetl y el Colima, pues teniendo, ya saben, desgasificaciones, minutos de tremor, sismos tectónicos y preparándose para una actividad inminente. No hay de otra. Como les digo, mis amigos, para nosotros la única señal inequívoca que está presente el terremoto importante para México es escuchar los sistemas de altavoz y alertamiento público, público. Porque, este, como, eh, como les informo, probablemente no nos va a tocar estar al aire, probablemente si viene el sismo fuerte, se va a ir la luz, no va a haber conexión a internet y nuestra única señal para activar los protocolos de protección civil familiar o donde estés, Va a ser el sistema de alertamiento sísmico mexicano. Los altavoces del C5. Ahora, si tú tienes aplicaciones, en tus aplicaciones de confianza, como por ejemplo, este que acaba de pasar a las 15.21, sí me logró despertar, ¿eh? Y ya no... Quise ver la magnitud, sino quise luego, luego entrar en directo. Por eso les digo que tenemos 85% de efectividad. Me envían información, perfecto. De lo que ocurría hace ratito. Algunos ajustes medio gachos, ¿eh? muy rebajados los sismos. Pero aquí estamos. Deme un segundito. Ahí nos mantenemos en transmisión y regreso en unos segundos. Ay, 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 perfecto. Ahí estamos en vivo y en directo. Seguimos aquí con la transmisión, con los comentarios. Acuérdense, arroba vulcano77 para leer sus comentarios, si son importantes. Eh, toda esta actividad, por supuesto, la esperábamos en tiempo y forma. Afortunadamente en México se mantiene la actividad 5, como les digo. Perfecto, ahí estamos. Entonces no nos queda de otra más que darle seguimiento amigos. Y en el momento que escuchen los sistemas de alertamiento es hora de hacer un repliegue si estás en lugares altos y hacer la evacuación rápido si estás en lugares donde puedes tardarte 60 segundos en evacuar. ¿eh? Recuerden que ya Protección Civil lanzó el... La hipótesis de el próximo sismo para el simulacro 8.1, curiosamente en la zona de Guerrero. Ya, sinceramente, nosotros ya no estamos para decir algo, saben algo, no nos quieren decir, ya estamos, ya estamos en medio de esta actividad, solamente hay que darle seguimiento y estar alertas, no nos queda de otra, estar alertas. Si tú no tienes nada que hacer en un edificio alto, ni siquiera vayas, sinceramente. ¿eh? toma de decisiones los cambios que podemos hacer en la prevención Déjenme veo por eso estamos compartiendo a través de facebook toda la actividad que vamos analizando poco a poco ¿eh? recuerden que en méxico nos seguimos manteniendo en la actividad 5 hasta el momento pero podemos dar el brinco hasta la actividad 7 en cualquier momento ya que los seis en méxico no aparecen desde hace 10 meses. Pues aquí nos mantenemos amigos informativos. Todo esto se dan está dando en tiempo y forma. Eh. Pero esa falla se parece a la de Japón. Los japoneses la estudiaron. ¡Qué miedo! Pues sí, lamentablemente, así es esto. Hay que estar atentos y preparados a lo que venga. Recuerden que la hipótesis del simulacro o el macro simulacro, el simulacro nacional que está coordinando la protección civil y las autoridades de la Ciudad de México y también en otras ciudades, hablan de un 8.1 teóricamente, fuerte sacudida en la Ciudad de México con 60 segundos de prevención en el alertamiento sísmico pero yo les digo puede llegar el 8.1 de golpe o puede venir eh, precedido de algunas eh, precursores como estos como un 5.1 que unos dicen que fue 5.7 otros 5.5 etcétera y la traza no nos engaña no la traza nos da más o menos una perspectiva de cómo fue la sacudida Aquí ya se ve un poquito contaminada por el Popocatepet, pero aquí en el Colima se ve muy limpio la actividad. Entonces, puede generarse el 8.1 por medio de precursores, poco a poco elevando la magnitud, o puede venir eh, una sacudida de 6, luego una de 7 y luego la de 8.1 o mayor, como lo que sucedió en los meses pasados allá en las Loyalti y las Kermadech. O sea, debemos hacer, estar muy atentos a toda esta actividad. Recuerden que los precursores, como lo que pasó el 7.4 en Cruzita, Oaxaca, si ustedes analizan de 8 de la mañana a 10 de la mañana, aproximadamente fueron 14 horas. 14 horas de un precursor a otro. Entonces, si este de, de Oaxaca, perdón, este de la zona de, en teoría, Guacamayas, otro lo ponen en la este brecha de guerrero donde inicia si este 5.1 oficial por el Servicio Sismológico Nacional es un precursor deberíamos estar alertas, no sé, de aquí uh, a estar atentos unas 72 horas mínimo, ¿no? O sea, digo, la referencia fue en crucecita de 14 horas, pero aquí debemos estar atentos desde este momento y hasta 72 horas y de aquí hacia adelante, ¿no? para ver si esto es un precursor de algo mayor. Esto mismo sucedió en la zona de Crucechita, Oaxaca. Ese día fue un 5.2, precursor de un 7.4. Vamos a ver cómo fluye esto. Eh, por eso les digo que ahorita sinceramente no nos interesa ya de dónde venga la sacudida. Sino... A mí lo que me ocupa y preocupa... Es que México no libere un seis amigos... Desde hace 10 meses... Y estamos viendo... A... Cómo... Desde que advertimos el perigeo... Desde la madrugada... Del 17... Solamente tenemos... tres días, eh... tres días del 20, 21 y 22... Que no se sacudieron 5.5 hasta arriba... Del 17... Hasta esta fecha... Todo se ha sacudido en magnitud de 5.5... Y vean... Como les digo, nos sirve todo esto como perspectiva de analizar cómo está viendo eh, nuestra actividad este, bien precisa. Vean, vamos a demostrar aquí con creces. Y aunque nos llevemos un poquito de tiempo, pero me gusta a mí fundar las bases porque tú ya te puedes dar una idea. Vean, 17, 18, 19, 20. 21, 22, a ver si no me equivoco por ahí. 23 y estamos apenas a 29. 23, 24, 25, 26, 27, 28 y hoy 29. Vamos a analizar los puros magnitudes 5.5 -5 que advertimos durante el perigeo. Aquí. De 5.5, aunque miren, vamos a tomar en cuenta los 5.3, porque son los que rebajan a 9. ¿Cuándo? Desde el 17 de abril, cuando lanzamos nuestro perigeo, de 10 días antes y 10 días después, ajá, del 5, hasta ahorita que ya estamos casi finalizando el 30, aquí vamos a ponerle el 30, aunque estamos... Eh, recorriendo las 24 horas del 29. Vean todo lo que ha temblado del 17 hasta la fecha, 10 días antes, durante y estamos ya después del perigeo. Bien. Vamos a ver. Empezamos desde aquí abajo. 17. 5.6 en Japón. 17. Esto ya fue hasta la noche, 19:19. 19. Vean. Luego en Japón ese 17 también un 5.6. Estos dos de Japón son 6. Bien. Ahorita los vamos a utilizar todos iguales. Todos iguales. Son para todos nosotros. Son, todos estos son 6. Japón el 17.1. Japón el 17.2. El 17 tuvimos dos terremotos. 6. Ahora. El 18 tuvimos uno en Irán. 5.8. También tuvimos uno en Taiwán. 5.9. Y tuvimos otro en Taiwán. Vean ya, nos aparecen dos en Taiwán. 5.8. Y luego un 5.3 en San Antonio de los Cobres. Perdón, San Antonio, Chile. Y un 5.3 en las costas de Ecuador. O sea, vean lo que pasó el día 18. Irán, Taiwán, Chile y Ecuador. 2, 3, 4, 5. El 18. Estamos tomando en cuenta este 5.3 de Ecuador porque realmente está a punto 2 de magnitud. O sea, no está tan alejado. Vean el 19. Tuvimos 6.1 en Indonesia. Solamente el 19 tuvimos 1. Indonesia. Ahora vean el 20. El 20 no tuvimos absolutamente nada. Aquí el 21, vean se me escapaba este 21 55 en San Antonio, Chile nuevamente. 21, ya tuvimos uno. Y yo decía que no habíamos tenido, pero vean. Y luego de ahí el 22 ya no tuvimos nada. Y luego el 23 pega 6.5 en Tonga. Tenemos el 23 1, que es el de mayor magnitud de 6.5 en Tonga. Es el de mayor magnitud. Ahora vean el 24 tuvimos la antípoda de eh, la fractura de Owen el 24 1 el 25 6.4 en Tonga luego 5.5 en Perú 25 tuvimos dos dos actualizando el informe que hicimos luego vean el 26 las islas Sandwich con un 53 en eh, las Kermadez con un 56 Ah... Um, Papua Nueva Guinea con un 5-6, 3 el 26, 3 Ms, 5-5 hacia arriba, ¿eh? luego el 27 tuvimos en Papua Nueva Guinea 6-1, Papua Nueva Guinea 5 3, a Papua Nueva Guinea 5.5 5, 5 a Kermadej 5-9, vean Kermadej 5-3, uh -huh, y la India 6.0, el 27 durante el perigeo lunar fue la actividad mayor. 1, 2, 3, 4, 5. Y vean, 6 terremotos, 5 cinco, cinco hacia arriba. Y aquí es donde pegó el, uh, el desastroso de la India. Curiosamente, el 27, el último terremoto, fue el de la India 6.0, que causó los desastres que ya compartimos. Bien. Eso fue el 27. Vean el 28. 5.7 en Argentina. 5.4 en Gisborne, Nueva Zelanda. Luego 5.2 en las Islas Marianas. Perdón, 5.5. Luego, eso fue el 28. 3 nada más. 3, 5.5 hacia arriba. Perdón. Cambio de colorcito. O oh, cambio de color. 3 el 28. 3 el 28. Luego. Estamos ahorita en el 29. Vean. Islas Marianas. Este, perdón, este ya me pasé. 29. Dejen ver si no me equivoqué. 1, 2, 3. Sí, 3, perdón. Ok, ahora 5-9. esta madrugada con Kermadej 5-9 a la 1.50. Luego 5-5 en las Islas Kermadej. Luego Oregon. Aunque aquí nos faltan unos, ¿eh? Aquí me faltan unos de Oregon. No sé por qué no me salen. Y me faltan los de México. No sé por qué no me salieron aquí los de México. Ah, ok. Es que son 5.0 los de México, perdón. Nada más nos salen aquí los de Oregón. 5.4 a las 5.30 en Oregón y 5.3 en la costa de Oregón. Que para nosotros son 5.5. Entonces, este 29 está habiendo cuatro terremotos. Vean, ya actualizando estos números. El único día que no pegó algo cercano a 5.5 fue el día 22 de abril. Los demás mínimo pegaron como hoy un 5.3 y un 5.4 y un 5.5 en las Kermadej y un 5.9 en las Kermadej, que es 29. O sea, perdón, también el 20. El 20 de um, abril tampoco pegó nada. O sea. Vean cuántos días llevamos, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 días. Y de los 13 días, perdón, es que el colorcito casi no se ve. Llevamos 13 días de actividad sísmica, de los cuales solamente 2 no han pegado nada. O sea, 13 de 11 días hemos tenido seguimiento sísmico de 5.3 hacia arriba. O sea, una actividad tal y como la esperábamos. Lamentablemente, durante el perigeo que fue el 27, fue el último terremoto del día y le pegó a la India. Y fue el único terremoto que está haciendo, eh, que ha causado, por supuesto, daños superficiales en esa zona, ¿no? Mis amigos, entonces, pues aquí estamos avalando lo que decíamos durante el perigeo. Ahora, como les digo, si no tomáramos en cuenta el perigeo, de todos modos se daría esta actividad, ¿no? Y fíjense curiosamente, todo esto está dentro de la segunda tormenta Geo2, que cuando pegó amigos, por ahí por el 23-25, y vean, ya hemos pasado casi 96 horas después de la G2 y no ha ocurrido ningún terremoto importante. Pero no me preocupa porque yo he visto que durante las tormentas geomagnéticas luego tenemos los efectos de los terremotos después de una semana. O sea, que si tú le echas cuentas del 27 más 7 días son 32, estaríamos hablando de la primera semana de mayo para que venga el terremoto M7. Ahora, hay que estar atentos este 29 de abril y 30 para ver cómo cierra de manera... Eh, impresionante abril, aunque miren como les digo, ¿para qué esperamos los siete Si los seis como el de la India del pasado 27 está causando colapso y pérdidas desafortunadamente de vidas humanas, o sea, ni nos interesa por ejemplo ahorita ya esperar un siete para finales de abril, pero hay que estar muy atentos. Entonces. Vean cómo nuestros resultados y seguimientos se están dando a corto plazo. Y a veces, créanme que eh, la perspectiva sísmica nos ha durado hasta 57 días en espera de un M7. Por eso les digo que no me preocupa, ¿eh? No me preocupa la ausencia de M7 es porque los seis lamentablemente están siendo violentos superficialmente. Entonces, amigos.

En la costa de México ya dijeron los estudiosos que puede ser desde Jalisco hasta Chiapas. Por supuesto que todos lo esperábamos o lo esperamos en la brecha de Guerrero. Pero acuérdense que un tsunami, amigos, solamente puede afectar una parte de la costa. ¿Ah? O sea, un tsunami no va a colapsar todo el centro de México, o sea, todo México. No. Sea un tsunami en la costa del Pacífico, sea un tsunami en la costa del Golfo de México. Que de aquel lado también se puede dar un tsunami, Ajá, porque allá hay también este. fallas geológicas que, aunque históricamente no se ha dado un terremoto grande de aquel lado, puede ocurrir, por supuesto, pero eh, en donde hay más probabilidades, este es del lado del Pacífico. Entonces, a ver, un tsunami puede afectar a cierto eh, kilometraje hacia adentro, ¿no? Miren, vamos a ver, por ejemplo. El tsunami que ocurrió en México. Déjenme un segundito. Históricamente hay un tsunami en México. Nada más déjenme, lo busco acá y, y lo ponemos en pantalla. ¿Cuál fue el último tsunami? Tsunami en México. Vamos a ver. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un tsunami en México? Miren. Vamos a ver qué nos dice Google. Google, ¿qué nos dice Google? Miren, vamos a ver. Aquí hay una publicación que fue compartida el jueves 29, ¿no es cierto? Tiene la fecha de hoy, pero ahorita vemos cuándo fue compartida. Dice, ¿cuándo fue la última vez que hubo un tsunami en México? Bueno, pese a que México está situado sobre una zona altamente sísmica, no se tiene registro de una gran, una gran cantidad de tsunamis. Aunque hay datos de que algunos han generado gran devastación en las costas del país, por supuesto. Ajá. Por ejemplo, miren, hay un dato importante aquí. En los últimos 284 años se han presentado 60 tsunamis en México. 284 años. ¿Cuántas generaciones? Y solamente se han dado 60 tsunamis en 284 años. ¿Cuántas generaciones hay que hacer cálculos? Debería de haber, ¿no? Bien, vean lo que dice este reportaje. Fue publicado el 23 de junio del 2020. Ya nos da una perspectiva. O sea, el año pasado. Ah, curiosamente, tiene la fecha cuando ocurrió el 7.4 en México. Por eso sacaron este reportaje, ¿no? Porque había ya sacudido Crucecita Oaxaca con un 7.4. 23 de junio del 2020, vean, a las 16:29, cuando ocurrió el 7.4 el 23 de junio a las 10 de la mañana, 10:30. Y este artículo lo publican ese mismo día, pero hasta la tarde. Bien. A pesar de que México está sobre un territorio altamente sísmico, la formación de tsunamis en costas del país no es muy común, ¿por qué? Porque no es muy común que haya terremotos de 8.1 muy seguidos. Ok, y bien, de acuerdo con el documento Historia de los Tsunamis de la Secretaría de Marina, se ha registrado o se han registrado más de 60 fenómenos de este tipo en los últimos 284 años. Además, señala que en la historia reciente de México no se tiene reporte de tsunamis tan destructivos, aunque no se descarta la posibilidad de uno. Y ya vimos a las autoridades coordinando este simulacro o macro simulacro nacional ok bien entonces ah, vamos a ver de hecho existen evidencias de que en 1787 ocurrió un gran terremoto de magnitud 84 en San sixto oaxaca que generó un tsunami local sumamente destructivo o sea 1787 el famoso terremoto de San sixto, en Oaxaca, por supuesto en las costas, de magnitud 8.4. Hoy estamos con una hipótesis de algo parecido, 8.1, que puede ser desde las costas de eh, Jalisco Colima hasta Chiapas. Bien, ok. Durante el siglo 18 ocurrieron cuatro tsunamis, en el siglo XIX más de 10 y en el siglo 20 más de una docena. Todos produjeron diversos daños, detalla el documento. Ahora, todos sabemos que es un tsunami, ¿no? Por ejemplo, en aquel tiempo Víctor Espíndola del sismológico o oh, perdón, del sismólogo, el sismólogo del Servicio Sismológico Nacional indicó a este reportaje que un tsunami es el movimiento de la corteza del terreno sobre el cual descansa el agua del mar. Ese movimiento vertical Puede ser originado por cualquier perturbación en los cuerpos del agua. Explicó. ¿Cuándo fue el, ultus, el último tsunami? O el surimi, como dijera Ninel, que golpeó México. Aunque la Marina registró dos alertas de tsunami, escuchen: la Marina registró dos alertas de tsunami, una en el 2014 y otra en el 2017, ambas fueron canceladas. Por lo que la última vez que un fenómeno de esta naturaleza impactó las costas mexicanas fue el 18 de abril del 2014. Bien, ese día, dice el documento de la Marina, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 7.2 localizado a 40 kilómetros al sur de Petatlán Guerrero. Uh -huh. 18 de abril del 2014, Semana Santa. Viernes Santo. Ese día fue Viernes Santo. Bien lo recuerdo. Bien recuerdo ese día. El sismo ocurrido a las 9.27 horas fue sentido fuertemente en la Ciudad de México. En Guerrero. Ah, aquí está. De repente se me bloqueó aquí. El sismo ocurrido a las 9.27 fue sentido, perdón, frente a las costas de eh, Guerrero y la Ciudad de México. Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y otras localidades, señala el documento. Bien, la Marina relata que el sismo dejó afectaciones en Guerrero y en algunas colonias de la Ciudad de México. Se presentó un tsunami pequeño, con variaciones que oscilaron alrededor de los 30 centímetros. Tal y como fue registrado en los mareógrafos de Acapulco y Cihuatanejo, y de algunos centímetros en Lázaro Cárdenas y Manzanillo. O sea, lo que provocó este 7.4 el 18 de abril del 2014 fue un pequeño tsunami de solamente 30 centímetros de aumento en el nivel del mar. O sea, un 7.4 sí puede generar un tsunami, pero un tsunami pequeño que solamente se detecten variaciones de 30 centímetros. Lamentablemente cuando nosotros escuchamos tsunami, pensamos que es algo grande. O sea, lo sobredimensionamos. Pero acuérdense que todo esto va de acuerdo a la magnitud. Cuando sí debemos estar alertas es cuando pega un terremoto de 8 igual o superior. Ahí sí. Pero imagínense, un 7-4 generó un tsunami de solamente... 30 centímetros en el aumento del de nivel del mar. Ajá. Para que hay que estar alertas y comparativos en esta actividad, bien informados. Bien, según el tsunami más fuerte en México ajá, y que dejó más afectaciones del que se tiene registro, ocurrió el 28 de marzo de 1787, cuando un sismo de magnitud mayor a 8 con epicentro cerca de San Marcos Guerrero, sacudió el país. Bueno, la Marina recoge una carta del alcalde de Igualapa Guerrero publicada en la Gaceta de Acapulco en la que relata el tsunami. Bien, dice, el mar se vio correr en retirada y luego crecer y rebosar sobre el muelle, repitiéndose esto en varias ocasiones por espacio de 24 horas. Al mismo tiempo que la tierra se cernía con frecuentes terremotos, réplicas. Ajá. O sea, en 24 horas el mar se iba, regresaba con fuerza y se cernía con frecuentes terremotos, réplicas. En la playa abierta se salieron de caja las aguas del mar, derramándose con fuerza y arrastrando entre sus ondas gran cantidad de ganado que pereció en esos días. Algunos costeños, como el mayordomo de la hacienda de don Francisco Rivas, regidor de Oaxaca, pudieron salvar sus vidas acaramándose a los árboles hasta que se retiraron las aguas. O sea, prácticamente se treparon a los árboles en ese momento, hasta que se retiraron las aguas. Algunos pescadores en la barra de Alotenango, o a lo tengo perdón, a las 11 horas de ese día vieron con asombro que el mar se retiraba, dejando descubiertas en más de una legua de extensión de tierras de diversos colores, peñascos y árboles submarinos, y que retrocediendo luego con gran velocidad con que se había alejado, cubría con sus ondas los bosques de la playa en que se internó más de dos leguas dejando entre ramas de los árboles al volver a su casa muchos y variados peces muertos. Algunos de los pescadores perecieron desafortunadamente y otros pudieron salvarse muy estropeados y lastimados. Eso lo escribió el alcalde. Bien, registros señalan que la marejada más alta alcanzó 4 metros de altura. O sea, vean lo que ocurrió en un terremoto. Mayor a 8. 4 metros de altura del mar. O sea, es algo monstruoso, ¿eh? Bien. Unos días después del 3 de abril de ese mismo año, lo que se considera la réplica más intensa del terremoto, fue el 28 de marzo que sacudió el país. Dejando, por supuesto, más daños en diferentes puntos. Imagínense, si el terremoto, eh, supongamos que fue de, de 8.5. Ajá. ¿ah? Imagínense que el terremoto haya sido de 8.5 y pues la ley de Bat dice que debe de haber uno de menor grado, pues hubo una réplica mayor más o menos de 7.5, ¿no? Entonces, fíjense, eh, en algunos lugares de la costa de Oaxaca se observó un movimiento inusual del mar, a, simultáneamente con un sonido amenazador asociado al sismo. O sea, ha sido tremendo ese evento. Repito, en algunos lugares de la costa de Oaxaca se observó un movimiento inusual del mar y simultáneamente con un sonido amenazador asociado al sismo. Una gran, una gran cantidad de peces y mariscos fueron arrojados a la playa. Lo mismo ocurrió en la costa de Pochucla y Juquila, donde se estimó una altura de ola de 4 metros, recoge el texto de la Marina. Vean. Por supuesto, en esta época no hemos tenido un tsunami del cual lamentar, pero esta historia nos deja muy claro que podemos estar en tiempos de experimentar nosotros, los amigos de la costa, uno por primera vez en casi, podemos hablar de uh, 200 años porque se habla de 1800 o 1700 de esta historia de tsunamis. Entonces, ahorita estamos conscientes. Um, preparados al 100% no lo creo, pero sí estamos siendo conscientes. Sobre todo que, como les digo, lo que pasa aquí en la Ciudad de México es el tipo de suelo que tenemos y es como si estuviéramos prácticamente muy cerquita del epicentro. Entonces, no nos queda de otra, amigos, más que esperar los tiempos. Los tiempos que no son más ni menos. Siempre todo llega en su momento. Pero bueno, aquí nosotros estamos siendo conscientes de que tarde que temprano va a llegar y creo que estos son los tiempos que tenemos. Se siguen activando los sensores de SASMEX, por lo que veo. Pero vamos a actualizar Servicio Sismológico Nacional, a ver si hay algún evento. No hay nada. Vamos a actualizar la USGS. Ya nos queda claro, ¿no? Como en estos 13 días, solamente 11, hemos tenido mucha actividad de 5-3 hacia arriba en esa escala que esperábamos. Por eso les digo, no te sorprendas de lo que está pasando en este momento. ¿eh? No te sorprenda. A las 11 de la mañana, el último fue de 4.7 en Atacama, Chile. Vean, el último M5 del día de hoy. Taiwán a las 9.31 y Taiwán a las 9.33. O sea que miren cómo ya se detuvo la actividad sísmica mundial a las 11 de la mañana. O sea, llevamos eh, casi van a dar las 17 horas: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas sin actividad de M5 a nivel mundial. Déjenme guardo este documento del tsunami, que es muy importante y curiosamente lo compartieron horas después de que había sacudido un 7.4 en la zona de Crucecita, Oaxaca. Ya estamos a 10 meses, amigos, ¿eh? A 10 meses. A ver, vamos a ver, ahí me llama la atención ello, que dicen 8.6 en Oaxaca. A ver, vamos a buscar. ¿Qué nos dice ese terremoto? 8.6 en Oaxaca. A ver si nos manda algún enlace. Terremoto Nueva España, me imagino que es ese. Miren, es el mismo. Es el que acabamos de hablar de San Sixto. Es el mismo. Es el 8.6 que acabo de hablar de San Sixto. El mismísimo de Oaxaca, aunque en la lectura que dimos relacionaba también a Petatlán Guerrero, ¿no? Petatlán Guerrero del pequeño tsunami de 30 centímetros, y el que hablábamos era de San Sixto, precisamente es el 8.6, el terremoto de la Nueva España de San Sixto, que es el que acabamos de hablar de las afectaciones que hubo en las costas eh, de Manzanillo y todo eso que acabamos de relatar. Es el mismo 8.6 en Oaxaca en 1787. Se conoce como el Gran Terremoto o el Terremoto de San Sixto. ¿No? Es el mismo que ahorita mencionábamos. Nada más que en este creo que no aparecía la magnitud. Hablaba el documento que era uno superior a 8. Entonces ya vimos que afectaron cuánto. Una ola de 4 metros. Arrasó peces, pescadores. Eh, algunos lograron salvarse. Trepándose a los árboles, arrasó ganado. Por supuesto, a cierto kilómetro dentro de tierra, ¿eh? Realmente, ¿qué podemos decir? Unos 6, 8 kilómetros. Vamos a ver si aquí nos da algún este. alguna información extraordinaria, otro documento. Más o menos. Aquí miren. Bueno, vamos a dar esto. El gran terremoto de San Sixto. Vamos a ver si habla de cuántos metros hacia tierra abarcó miren esto fue hace 231 años el 28 de marzo de 1787 el 8.6 con tsunami en las costas de guerrero y oaxaca aquí está que se adentró 6 kilómetros al mar oaxaqueño en mar perdón en el mar oaxaqueño o sea fueron eh, un 8.6 a creo 25 kilómetros de profundidad y se adentró 6 kilómetros. Uh -huh. O sea, 6 kilómetros en tierra. Dice que su trabajo ayudó a conocer el sismo de septiembre del 85, que provocó también dos maremotos los días 19 y 22, que destruyeron Barra de Potosí en Guerrero. Uh -huh. Entonces, miren, aquí está: Costa de Guerrero, brecha sísmica. Entonces ahí están. Hay que estar atentos. Estamos afortunadamente en una nueva era. Científicos del Instituto de Geofísica y de la Universidad de Kioto instalaron una red sismo geodésica en el fondo del océano, en la brecha sísmica. Esto podría ser la antesala de una era instrumental en México que permita hacer ciencia y desarrollar sistemas de alertamiento altamente sofisticados. Además de la elaboración de mapas de peligro, los resultados proporcionarán información útil de diseñar o modificar los reglamentos de construcción. A raíz de los sismos de septiembre pasado, el gobierno japonés, lo que hablaba este Kari Morita, ha seguido apoyando a nuestro país en la reconstrucción y prevención de nuestros desastres con fondos para estudios científicos pertinentes, indicó Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica que es el que habla que espera un gran sismo para la brecha de guerrero. ¿eh? Dice, por más de 100 años la brecha de guerrero ha presentado un gran silencio sísmico, lo que hace pensar a muchos investigadores que la zona está acumulando mucha energía y que el día que la llegue a liberar ocurrirá un terremoto con una magnitud superior a los 9 grados. Pero tranquilos, si este movimiento telúrico llegara a ocurrir, las alarmas sísmicas en la Ciudad de México sonarían 60 segundos antes de que llegara el movimiento a la ciudad. En la famosa brecha sísmica de Guerrero no ha ocurrido un sismo superior de magnitud 7 desde hace más o menos 106 años. Eh, de, se debe precisar que el tiempo de retorno que transcurre entre un terremoto y el siguiente en un mismo segmento de la zona de subducción mexicana oscila entre los 30 y 60 años. O sea que ya nos pasamos casi varios periodos, ¿no? Entonces, en esos 106 años ya rebasan por mucho esa periodicidad. Y de ahí la preocupación de muchos científicos. Además, al este de este segmento hay otro igualmente grande donde ocurrió un sismo en 1957 que tiró al ángel de la independencia. Entonces digamos que en la brecha sísmica que está latente la posibilidad y es nuestra responsabilidad como científicos considerar que ocurra un sismo mucho más grande de lo que tenemos conocimiento, aseguró en aquel tiempo Cruz Atienza. Por eso están haciendo un esfuerzo muy grande para entender cómo se comporta este segmento, para poder postular escenarios de ruptura plausibles que pudieran ocurrir en el futuro y estimar el peligro asociado. El investigador asegura que en esa forma de cómo es la ciencia puede aportar a la prevención. Sin embargo, el doctor Víctor Hugo Espíndola, responsable de análisis del Servicio Sismológico Nacional, nos comentó otra teoría que explicaría la falta de sismos en esa zona. No quiere decir que no haya ocurrido un sismo, sino que ha habido desplazamientos mínimos. Espíndola dijo que la falta de movimientos telúricos fuertes puede deberse a que no se ha acumulado la suficientemente energía en la zona, porque las placas se han movido muy poco y muy lentamente. Recordemos que un terremoto es cuando una falla se desliza súbitamente, pero si esa fallita se va moviendo muy lentamente como tortuguita, a lo largo de varios meses, por poner un ejemplo, puede, pues va a pasar desapercibida porque la energía que comúnmente en un sismo se libera en unos cuantos segundos, aquí se va a liberar en meses. Aseguró. Bien, el responsable del análisis del Servicio Sismológico Nacional dijo que varios estudios recientes hacen ver variable la posibilidad de la ocurrencia de esos sismos lentos que estén pasando en la brecha de Guerrero, de tal manera que no se ha acumulado la suficiente energía en esa región para que ocurra un sismo grande. Sin embargo, no hay que descartar la probabilidad. Recordemos que los sismos no se pueden predecir, solo es una teoría, afirmó Spindola. Pero bueno, aquí está todos los datos y lo que decían que han invertido afortunadamente en los institutos de geofísica de Kioto y de México, esa red sismo geodésica en el fondo del océano para estudiar y entender la brecha de Guerrero. Eso es lo que nos comentan los documentos que ya llevan varios años amigos eh o sea no es de ahorita son eh, documentos que se han compartido varios años inclusive cruz atienza decía desde el 2017 que se esperaba a partir de ese momento tres años para que la brecha experimentara al menos un sismo fuerte de magnitud 7 y curiosamente azotó la parte de crucecita oaxaca o sea que no fue en la zona de guerrero el pasado 2020, si no fue en la zona de Crucecita Oaxaca. Y que en cualquier momento, por supuesto, puede liberarse esa energía que está siendo acumulada en la brecha. Eh, entonces, aquí está, amigos. Como les digo, hay muchas señales que nos advierten de prevención para México. Cuando tiembla en Japón, cuando tiembla en la Antípoda, cuando ahora vemos que de repente. Se sincroniza con la actividad de la falla de San Andrés, eh, de Oregon, ajá, en esta zona de las Kermadec, la Yolalti. Acuérdense que curiosamente ya borro esto. Cuando ocurrió un 7-4 aquí en esta zona, el día 18 de junio, cinco días después en México, azotó otro 7 -4. Esto lo podríamos tener como una señal previa. También cuando tiembla en Japón, se mueve la costa de México. Ahora, abusados, porque si vemos acá en la zona de la falla de San Andrés, por supuesto, un terremoto superior a 7, digo, en este momento fueron 4 minutos de diferencia, pero si somos conscientes, hay que estar alertas inmediatamente para México. Son, son señales, pero no sabemos los tiempos exactos en cuándo se puedan dar. Entonces, es imposible decir, mañana no salgas de tu casa a las. A 12 del mediodía, porque va a ocurrir un terremoto, o sea, es imposible, mis amigos. Simplemente tenemos mucha información y nuestra señal, ahorita que tenemos, por ejemplo, para los amigos de la Ciudad de México, es inequívoca. Son los sistemas de alertamiento sísmico públicos que tenemos en los altavoces del C5. Entonces, ¿qué les digo, mis amigos? Aquí nos mantenemos informados. Voy a hacer el corte de esta grabación. Son las 16 horas con 52 minutos. Nos vamos a mantener en esta transmisión hasta las 18 horas. Mientras, detrás de bambalinas, hago el cierre y subo esta emisión para Cairo Ciudad de México para la actualización. Buen provecho a los que vayan a comer, aunque ya son las 4 o 5 de la tarde. Los que se van a tomar un reposo y los que seguimos aquí, pues estamos en línea. Hago el cierre de esta transmisión. De grabación para acá en Ciudad de México y seguimos aquí en vivo y en directo. Arrivederci.